Hola, hoy vamos a preparar un hojaldre de bacalao. Es una receta súper sencilla y además muy rapidita. Vamos a necesitar un par de hojas de hojaldre, un huevo, dos cucharaditas de piñones, un lomo de bacalao desalado y dos cebollas grandes. Comenzamos la receta. Pelaremos y cortaremos la cebollita a daditos muy pequeñitos. Con el bacalao haremos lo mismo, a láminas, y si lo queréis, pues desmigadito. Vamos a poner en una sartén un poquito de aceite. Yo utilizo siempre de girasol, me gusta más el sabor. Sé que no es de muy buena cocinera, pero como no lo soy, pues no importa. Así que voy a poner aceite de girasol. Y aquí sofreiremos, o mejor dicho, pocharemos la cebollita muy poquito a poco. Esto ya empieza a estar caliente y vamos a poner la cebolla. Esto ya empieza a pochar y ahora vamos a ponerle los piñones. Y se me ocurre que un poquito de perejil. Y ya por último, integramos el bacalao. Bueno, esto lo hemos tenido 3 minutitos y ya lo voy a retirar. He pensado que dos bases de hojaldre es demasiado. No para el relleno, porque en realidad el relleno es para dos masas de hojaldre, una para abajo y otra para encima. Pero la quiero como más gordita y más pequeña. Así que he extendido una sola capa de hojaldre y ahora vamos a ponerle todo el mejunje este tan rico que hemos hecho anteriormente. Nos vamos al horno, que previamente hemos calentado a 200 grados, nos vamos por un espacio de otros 20 minutos más. Pues aquí tenemos nuestro hojaldre de bacalao, ha estado unos 25 minutos en el horno. Eso dependerá del horno de cada uno. Espero que os haya gustado. Un besito y hasta la próxima. Chao.